Este es el sitio Pangal, de donde están los petroglifos. Este fue estudiado por Niemeyer y tiene varios estudios, pero algunos dicen que en el estudio principal, que es de Niemeyer, que estos petroglifos son de la cultura, tiene dibujos Aconcagua y Ollio, y las manitos tienen mezclas de cultura Huayquivilo. Ya estos dibujos son de varias culturas, entonces también se dice que esta zona era más de tránsito. Ya no era como un asentamiento así indígena como o precolombino muy antiguo, sino que era como más de paso estival, como más de verano, también porque no se dan las condiciones para que ellos puedan vivir como siempre aquí. Metros sobre el nivel del mar, ya. Vamos a llegar a 3.200. Nos espera una jornada como entre 8 y 9 horas. No, vamos a decir 8 porque vamos un poquito atrasado. Hay como dos descansos en el camino y hay uno más prolongado donde hay una vega y una piedra grande que vamos a ir a descansar unos 40 minutos. Uno gasta menos energía con los pasos cortos, ¿ya? Si cae roca, tiene que, o si van a botar una roca, dicen roca, ¿ya? Como medida de seguridad, por si acaso, ¿verdad? Porque está medio suelto y uno bota una piedra que bota. Son 8 kilómetros de subida, no es tanto, pero es así de vertical, ¿ya? Para que sepan el camino más o menos cómo es. Ya, después de media hora hago la introducción del video. Hoy día se venimos una nueva travesía. Esta vez un poco más, bastante más fuerte. Venimos específicamente a la laguna Los Reyes, que se encuentran acá en el sector de Las Cayanas, Machalí, sexta región. Esta laguna es una laguna que para llegar a ella tienes que completar un desnivel de 1700 metros en solo una jornada. Quiere decir, hoy día sábado vamos a estar en movimiento aproximadamente unas 9 horas. Vamos a pernoctar, a pasar la noche a la laguna y mañana nos devolvemos. Este es el pequeño desnivel que estamos subiendo. Partimos por allá al final. Y ha sido subida, subida, subida. Y seguirá siendo subida. Así que vamos. Con pasito lentito, pasito a pasito, sin apuro. Bueno, igual un poquito de apuro, si no, no podemos llegar a demorarnos más de la cuenta. Seguimos. Voy a ver aquí a Dani con el Ariel. Uy, la subida. Ay, ay, ay. Ay, ay, la subida. Faltan muchos que se vean todavía. Dura, pero menos para él. ¿Con cuántos kilos andáis? O 25. 25. ¿No? Ya, pero ya, ahora un poquito más planito. Parece que vamos a descansar. Que es una pendiente. ¡Ay, chucha, tu madre! Es una pendiente constante. Pero ya, estamos llegando al segundo descanso programado. Recuerden que el descanso empieza a correr desde que llega la última persona. Y seguimos. Miren este paisaje. Eso. Ah, sí. Ya, llevamos 3 horas y media, 800 metros de desnivel. Hicimos el segundo descanso programado. Ahora vamos a seguir caminando. Se supone que por ahí ahora a una veguita que hay arriba, que es el siguiente descanso, como aproximadamente una hora y media. Tampoco podemos ir tan lento porque tenemos que cumplir ciertos tiempos para poder llegar ahora a la hora a la laguna. Así que seguimos en camino. Estamos por un acarreo.
y estoy. Me he elevado todo directo para abajo. Estamos en 45 grados. Un poquito más, de hecho. Ya del nivel de pendiente. Entonces sigo este hacia allá, vamos. Pero no sé si se logra ver el desnivel, la pendiente que hay. 45 grados fácil, un poquito más. Ahí vienen los demás por ahí atrás, en algunos. Mira, imagínense que somos 13 personas. Yo voy de los terceros, tratando de llevarle el ritmo a los más. A un guía y a Ariel, que son más máquinas. Y ahí atrás también hay varios descansando. Uf, y seguimos subiendo. Seguimos subiendo. Y acá ha sido, pero no sé, de allá de la mierda abajo. Ha sido solo subir, subir, subir. Ya, creo que terminó la subida. Y nos estamos acercando al siguiente descanso. Creo. A sacar agüita ahora, creo que hay una caída de agua donde podemos sacar agua. Y estamos llegando a un verdadero oasis. Con los que no se nos acabó el agua alguno. Estamos llegando a un oasis de verdad que. Miren. Cuando vaya más allá voy a hacer las tomas de la barquita de esa caída de agua. Esta es la zona del campamento. Ahí tienen algunas carpas montadas ya. Y los que vamos a hacer vivac en este sector de acá, vamos a vivaquear. Ya, ahora les voy a contar qué es lo que hicimos, qué es lo que vamos a hacer. Como venía mucha gente bastante agotada, muy cansada, con la subida súper pronunciada, con el peso y con el calor, la guía a cargo, que es Daniela, decidió que montáramos campamento acá en el sector donde está la cascada de los Reyes. Montamos campamento para descansar, obviamente, porque la verdad que llegar a la laguna en estas condiciones no iba a ser posible, o lo íbamos a hacer pocos de todo el grupo. Así que vamos a pasar la noche y mañana muy temprano, o sea en la madrugada a las 4 de la mañana, vamos a empezar a caminar hacia la laguna, más descansado y sin peso. Pero ese es el objetivo y esos son los planes: pasar la noche, descansar y mañana temprano subir ligero a la laguna a los Reyes, para regresar mañana domingo muy temprano, volver, desarmar campamento y bajar. Estamos en una de las cascadas de la... Uno de las caídas de la cascada de los Reyes, que está un poquito más arriba. Estamos cerquita donde vamos a pasar la primera noche, para mañana seguir a la laguna de los Reyes, porque está muy bonito. El agua está calentita, sí. Ahí está el agua.
Está aquí. Sí, son árboles nativos. ¿De la cultura? ¿La manito es la cultura? ¿Quién escuchó? Huayquivilo. Huayquivilo. Me gusta eso. La otra, los monitos. Los mayos. Contestan de todo. Ya, ¿quién no juega? Ella. ¿Quién no juega? La doña. Ya, y los otros son de la cultura de las estadísticas. Te deseamos a ti. A ti. ¡Cumpleaños a ti! Tú no tienes, po. Es tu primer petrolifo. ¿Cuál? ¿Hay manito? Manito, hay... Y ahora otra de las actividades que estaban programadas. Nos van a hacer una clase de rapel. O de rappel. Entonces los guías ya están montando arriba para que podamos tener esta actividad que también estaba programada. La íbamos a hacer más lejos, pero la hicimos al ladito del campamento para guardar energías para mañana, ¿cierto? Allá pueden ver cómo están preparando las cosas. Ahí, que los pies no pasen tu cadera hacia adelante. Dale, ahora baja uno y después baja el otro. Eso. Que los pies no pasen la cadera. Claro, sí. Tienes que estar con altura, es como sentarse realmente en el y bajar así con la pierna. Eso, al lado. Y si no, ¿qué pasa? Que te ves como de espada, te va a salir como pasa el péndulo. En cambio, en esa posición, viendo los pies, por ejemplo, no tiene como la estabilidad, es como ir sentado. Ya, aquí estamos armando la zona del bivac, los que vamos a bivaquear. Estuvo bueno, ¿cumple? 1, 2, 3, 4, 5 personas vamos a hacer bivac para pasar la noche. Y los demás están con sus carpitas. Miren, le quiero mostrar dónde, cómo se ve el campamento. Zona de bivac, carpas y esta vista increíble. Yo tomo una semana antes clorófila y después vitamina C. La clorófila ayuda a que mi sangre se disuelva un poquito más rápido. Entonces, cuando después que tomo vitamina C, hay algo ahí que hace que. ¿Quieres mochila, Pablo? Ya, siendo las 4 de la mañana, comenzamos a caminar. Somos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Somos 6 los que vamos en dirección a la Laguna Los Reyes. Que se sienta el pie estable, ¿ya? Eso nos va a favorecer, porque así a medida que van pasando nuestros compañeros también van a tener como mejor sujeción. Y así nos queda marcada la huella también después para el regreso. Ya estamos en esta. Estamos como en la mitad aquí, ¿no? Ya estamos en 3.000 metros, ¿no? Sí, 3.000. Al toque, vamos a ver. ¿Patito? Patricio. 3.000 metritos. Buena. 200 desde Tigre estaba a la una, pero acá, tío, son lomas realmente. Lo mismo que hicimos en un inicio. O sea, alguien que quería correr. Eso es. Tomen agüita. Ya pasaban los el acarreo. El demonio. Ya, llegamos a la Laguna de los Reyes. Tiempo récord. Así que llegamos 6 de 6. Así que súper bien. Vamos a esperar que amanezca. Y vamos a hacer las tomas con el dron.
Ya amaneció, Laguna de los Reyes, hace mucho frío, pero este lugar está increíble. Por supuesto voy a hacer unas tomas con el dron. Y desde aquí, de la Laguna de los Reyes, estamos terminando este video. Hace bastante frío. Logramos el objetivo. Llegamos 6 de 6 a la laguna. El resto se quedó en el campamento base. Así que sacamos una foto, hicimos unos videos, unas tomas con el dron. Pero ya nos vamos. Y como siempre, si te gusta mi contenido, dale me gusta al video, comenta y suscríbete a mi canal. Así que nos vemos en una próxima aventura y los dejo con esta vista increíble de la Laguna de los Reyes acá en el sector de Las Cayanas, Machalí, sexta región. Chau, chau. Bien, allá es el campamento base. Allá, allá, allá. Bueno, no hay nadie en pie, ¿eh? Nadie en pie. Estamos metiendo, llegamos, metiendo cuya nomás. Valiente los dientes, así. Sí. Estamos por aquí. Llegamos en 10 minutos menos. Amarrado, rapel.